al quedar sin chiquillos, la droga de aquí se fue. Vino él a entrevistarme. Yo explicaba que cosas del barrio de Vite, claro. Cuando se inauguró y aparecí ya. Un barrio muy bonito, muy limpiño. Hubo épocas un poco malas, pero eso fue en una época cuando veo a droga que nadie conocía qué era eso. Morreron muchos niños, muchos chicos allí, chicos y chicas morreron, bueno. Pero después pasó esa época toda y ya, bien, empezó todo normal. Vite quedó bastante limpio. Pero después, cuando pasó, decía, bueno, ahora vamos a la exposición y tal, pero no se escuchaban ni las nuestras voces. Y bueno, ¿de qué vale? Que falemos, falemos, falemos. Porque a mí viéseme, pero no se me escuchaba. Quedé un poco decepcionada también. Pues yo soy Carmen, soy de Vite, vivo en un polígono de Vite, hay 40 y pico de años. Vi como aquellas criaturas surgieron de allí, nuestros hijos todos, hoy ya están independizados, somos un barrio de gente mayor, que pueden venir a Vite tranquilamente porque ahí hay muchos talleres. Ahí, de cualquier barrio que vengan, son muy bien atendidos. Son talleres que nos vengan bien a todo el mundo. Cómo tenemos que envejecer activamente, cómo tenemos que cuidar al cuidador, cómo hay que tratar a gente mayor. Y que vengan a Vite a lo que quieran. Allí hay de todo y para todos. Vite tuvo una historia negra, pero también fue una historia negra por las circunstancias sociales de la época. O sea, no solo fue Vite, Vite es que llevó a fama, pero en todo estado hubo esa crisis social de la entrada de heroína, o boom de heroína, familias rotas por la droga. O que tú viste de diferente es el movimiento vecinal. Que la vecinanza de Vite se implicó para mudar eso. Muchísimas actividades que se realizaron a lo largo de los años ayudaron a que la rapazada de la época no acabase ni enganchada a las drogas y tuviese un sentimiento de comunidad que no tenían sus pais, porque la generación de Carmen llegó al barrio y tenía un sentimiento de pertenencia del barrio o de la zona de que vino. Es decir, que vivías en Vite o que es de Vite, era como, ya te tratamos diferente. Todo eso dio como resultado a historia que tenemos. Hoy en día es completamente diferente o sentimiento de y la gente está orgullosa. Bueno, a mí contactaronme, bueno, formo parte de un proyecto que se llama Vite Arquiva y a través de ese proyecto fue como yo me enteré de que iba a hacer unas. No, bueno, yo por lo menos entendí que iba a hacer una exposición sobre Vite. Pidieronme si podía prestar ayuda, buscarle personas que entrasen en el perfil que buscaba. Buscaba diferentes perfiles, buscaba desde personas mayores, personas jóvenes, personas que, por ejemplo, estuvieran enganchadas a la droga para contar a su historia. Personas exadictas, también quería personas que de diferentes puntos del barrio poder grabar desde sus casas para tener una perspectiva de dentro cara fuera, no la típica visión que se tiene de fuera, de las fachadas, no, la visión que tiene la vecinanza do barrio sobre su barrio, o sea, o que ve, a vida, a cotidiana. Yo procuraba ayudarlos, no se podía, y entonces eso creó unas expectativas que luego no se vieron reflejadas en el resultado final. Yo lo que esperaba era más protagonismo del barrio. Si me preguntases qué me parece o qué sensación tuve cuando lo vi, decepción. Claro, lo mejor también se encontró con que tenía unos recursos muy limitados, tenía una idea de entrevistar a mucha gente para tener unos muchos perfiles diferentes y a gente nuevos. Tuvo muchos atrancos durante la realización de la peli. Entonces, con mejor no se puede pedir más. Son Brais Antomil, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos ve. ¿Qué quiere decir de Vite? Bueno, pues que es un barrio maravilloso, que puedo decir si es el mío. Que convida a todo el mundo que queira, a que no vise nunca,
a pasar por allí, disfrutar das zonas verdes que ten, disfrutar da nosa veciñanza, dos bares, do que queiran, pero que pasen por Vite que ben o merecen.